acompaña el científico veragüense Ibi Sánchez Serrano. Él esta tarde, pues de manera virtual y con el auspicio de la Alcaldía de Santiago de Veraguas, pues realizará la conferencia Variante Delta y Tercera Dosis. Nuevos desafíos y estrategias para el control de la pandemia. Doctor Serrano, como siempre, un placer tenerle aquí en Next Noticias. Muchas gracias, Fernando. Ante todo, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Buenos días al pueblo panameño. Efectivamente, esta tarde, a las 5 de la tarde, a través de la página de Facebook de la Alcaldía de Santiago y a través de mi página personal, Ibi Sánchez Serrano, se estará transmitiendo una conferencia virtual, la cuarta en una serie de conversatorios y conferencias que lidian con la pandemia. En este caso, vamos a estar analizando la variante Delta y también la tercera dosis o la dosis de refuerzo, porque son dos términos distintos. Invitamos a toda la población panameña a que sintonice, porque realmente ese es un tema sumamente interesante. Ya en Panamá tenemos casos de pacientes con variante Delta y los efectos que está causando esta variante a nivel mundial pues son sumamente significativos. Es una variante de preocupación, pero quizás no todo termine allí. Es probable que el virus, el SARS-CoV-2, siga mutando y pues tenemos que evitar a toda costa de que se siga propagando y que se acumulen nuevas mutaciones que quizás eleven la catástrofe de la pandemia a nivel mundial. Eso es una pregunta. ¿Qué tan efectivas son tanto la vacuna Pfizer como la vacuna de AstraZeneca ante esta variante Delta? Y esta variante Delta, ¿qué tan? Ya sabemos que es muy contagiosa, pero sus efectos reales, ¿cuáles son? Pues llega a ser igual o es menos mortal que la cepa original, que es la que ha estado atacando a nuestro país. La primera pregunta, muy interesante. De hecho, hasta la fecha, según los diferentes estudios que se han realizado en Estados Unidos, en Canadá, en Escocia, en Reino Unido, en Israel, las vacunas que tenemos, las principales vacunas que tenemos disponibles, como la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la de Johnson & Johnson, protegen de cierta manera ante la variante Delta. Sin embargo, esta nueva variante puede penetrar esa barrera de vacunación. Entonces, lo que se va a dar es que muchas de esas personas que ya están vacunadas completamente van a ser infectadas y pues los síntomas van a ser quizás más ligeros que los de aquellas personas que no están vacunadas. El problema significativo es que aquellas personas que no están vacunadas, sobre todo aquellas personas que son inmunosupresas, pues van a presenciar efectos sumamente severos. Entonces, ese es un peligro que tenemos, puesto que precisamente a través de las personas no vacunadas, pues se puede seguir propagando el virus. Sin embargo, también las personas ya vacunadas que son afectadas por la variante Delta pueden propagar el virus también. Entonces, creo yo que en Panamá todavía estamos a tiempo de frenarlo. Con respecto a la segunda pregunta sobre el efecto de la variante Delta en la salud, hay datos realmente mixtos. Algunos estudios revelan que efectivamente es mucho más severa, otros estudios pues no llegan a ninguna conclusión. Lo cierto es que la afinidad de la espícula del coronavirus, del SARS-CoV-2, sobre todo en esta variante, realiza una afinidad sumamente poderosa con los receptores ACE2 de las células epiteliales. Entonces, ¿qué sucede? Que eso le facilita una estabilidad a la variante Delta que asimismo, subsecuentemente, le permite también una mayor reproducción. Entonces, se han hecho algunos estudios en los que realmente la cantidad de copias del virus que se producen con la variante Delta son 1000 veces más que con las otras variantes, por ejemplo, con el tipo salvaje, que es el virus de Wuhan. Entonces, quiere decir que si la cantidad viral es mucho más grande, por supuesto que el efecto de la enfermedad puede subsecuentemente ser muy poderoso. Por otra parte, es muy importante que las personas entiendan que la única barrera realmente, aparte de las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico, es el uso de la mascarilla y la vacuna. Es decir, sin una vacuna nosotros no podremos llegar a lo que sería una inmunidad poblacional adecuada, que algunos estudiosos estimamos que debería ser el 90% ya de la población mundial. Entonces tenemos que evitar también en todo modo las conglomeraciones, todas esas actividades que realmente constituyen un peligro
para la salud pública y también para la propagación, pues, de esta variante. Doctor, ¿vale la pena pensar en una tercera dosis? ¿Cuándo será necesaria? Aquí tengo que aclarar dos cosas. Primero que nada, lo que es una tercera dosis y lo que es una dosis de refuerzo. Okay. Cuando hablamos de una tercera dosis, que recientemente ha sido aprobada por la FDA y que recomienda la CDC de los Estados Unidos, significa que esa tercera dosis ha sido recomendada para las personas que son inmunocomprometidas. Es decir, personas que están siendo tratadas para cáncer, personas con enfermedades como lupus, enfermedades autoinmunes, personas con VIH-Sida u otro tipo de problema como, por ejemplo, un trasplante de órgano. Entonces, una tercera dosis significaría que tendría que ser colocada 28 días después, por lo menos 28 días después, por ejemplo, para Pfizer, sí, de la segunda dosis. Es decir, serían tres dosis consecutivas. A eso se refiere una tercera dosis. Okay. Una dosis de refuerzo sería una vacuna, o sea, una dosis de la vacuna que se estaría realizando 9 meses, 12 meses después que una persona haya sido completamente vacunada. Por ejemplo, si ya yo tuve mi segunda dosis en abril, sí, quiere decir que en lo que cabe del año, quizás en 12 meses, pueda recibir una tercera dosis que sería un booster, un refuerzo. Así que es importante que la población entienda esos dos conceptos. Por otra parte, es sumamente importante destacar que, por ejemplo, Pfizer, que ha recibido pues ya la aprobación de la FDA para estos para estas actividades, que la secuencia genómica de esta tercera dosis o dosis de refuerzo no ha sido cambiada o adaptada todavía para una variante Delta. La vacuna va a ser la misma. ¿Por qué lo menciono? Porque una de las estrategias que se tiene contemplada para el control de la pandemia es que si vienen variantes todavía más agresivas, entonces se cambiaría la secuencia de la ARN sí, viral de la vacuna para poder entonces estar al día, pues, digamos, con los efectos. Dentro de mi perspectiva, y esto lo he dicho desde el año pasado, incluso mucho antes de que las vacunas fueran aprobadas, dentro de mi perspectiva, la vacuna del ARN mensajero no va a controlar la pandemia a nivel mundial. Va a tener que ser una mezcla de una plétora de vacunas, otras plataformas. Por ejemplo, existen virus atenuados, virus atenuados, virus inactivados. Hay otras formas de realizar y de elaborar las vacunas. Entonces va a tener que ser una combinación de esas vacunas más medicamentos, nuevos tratamientos, anticuerpos, tipo de moléculas que vayan a bloquear, ya sea los receptores o las proteasas. ¿Qué son las proteasas? Las proteasas son las enzimas que facilitan, digamos, el ensamblaje de el coronavirus con la célula, ¿no? Entonces, y también otras actividades intracelulares. Entonces, es importante tener presente que vamos a tener que desarrollar nuevos medicamentos. Existen más de 265 estudios de vacunas a nivel mundial, de los cuales 18 ya están en ensayos clínicos. Existen casi 400 nuevos tratamientos en desarrollo a nivel mundial. Entonces, esto va a ser un proceso largo. La pandemia no se va a ir. Tenemos que estar todos preparados para quizás una variante más catastrófica y pues no tomar esto a la ligera. Doctor, pues usted ve con bastante pesimismo el futuro. Entonces, pues que uno piensa que ya hemos alcanzado esta inmunidad de rebaño y podemos volver a nuestra vida normal. Usted, pues, tiene tal vez una visión totalmente distinta a la que están dando en el mundo entero, sobre todo los políticos. No es una visión pesimista, es una visión realista. Las pandemias, primero que nada, hay que frenarlas desde el principio. Europa y Estados Unidos fallaron grandemente, y Panamá también, pues, en esa estrategia. Entonces, hay que saber vivir con esto, hay que hacer todo lo posible por frenarla, y es una contribución de todos. Es decir, de nada sirve, por ejemplo, ponerle una almohada a un tema que eventualmente va a salir nuevamente. Yo predije esta pandemia en mi libro sobre la crisis mundial de los sistemas de salud en el 2011. Para mí era claro lo que venía, al igual que para otros científicos del mundo, y también las estrategias. Ahora, con el tema, volviendo al tema de la variante Delta.
no existe una prueba rápida para la variante Delta. Entonces la gente tiene que entender que, bueno, que si presenta cierta sintomatología, que algunos dicen que son como la congestión nasal y que son diversos a lo que sería las variantes alfa, beta, etcétera, realmente no es tan claro así. Se necesita mayor secuenciación genómica. En esto Panamá está sinceramente sumamente atrasado. ¿Por qué? Porque solamente el Instituto Conmemorativo Gorgas, claro, realiza estas actividades en una mayor escala. Hay otros secuenciadores aquí en Panamá, gente que tiene secuenciadores laboratorios que no están siendo utilizados y que deberían ser utilizados para este tipo de actividad. Entonces, lo que está pasando es que estamos como caminando a ciegas. ¿Y qué sucede? Que se está esperando que un brote grande de variante Delta para determinar por estudios epidemiológicos, aquí hay una mayor cantidad de infección, de hospitalización, de muerte. Creo que eso se puede evitar. Entonces, hay que invertir y establecer, así como hicimos con nuestro grupo Ideas Veraguas, donar una plataforma de PCR al Hospital Luis Chicho Fábrega. Sí. De igual forma, se tiene que trabajar a nivel nacional en una plataforma de secuenciación genómica que eventualmente va a servir para estudios genéticos, para investigación y para mejor diagnóstico de muchas enfermedades, incluyendo diversos tipos de cáncer. Usted dijo, se equivocaron. A su consideración como científico, ¿cómo cree que se debió afrontar esta pandemia? Estar preparados, porque la mentalidad, mire lo que pasó con el VIH, por ejemplo. La mentalidad en los países industrializados y en muchos países es... esos problemas de pandemia, de enfermedades infecciosas que tienen una connotación, digamos, como de pobreza, son problemas de países pobres. Sí. Nosotros vivimos en los países industrializados, eso no nos puede afectar a nosotros. Y allí con esa mentalidad comienza todo, porque la industria farmacéutica y muchos de los laboratorios a nivel, digamos, de las grandes universidades, y yo puedo hablar con conocimiento de causa porque de eso he vivido, ese es mi pan y mantequilla, ¿verdad? Sí. La mentalidad es que esos son problemas de tercer mundo, eso no puede afectar a los países industrializados. Entonces la cantidad de fondos que se invertía, de estructuras, de plataformas, de guías para contener este tipo de pandemia no eran lo suficientemente robustas y no fueron estimadas correctamente, ¿no? Entonces, allí empezó el problema. Por otra parte, para el desarrollo de antivirales y también de antibióticos, pues realmente no representaba antes un gran interés para la industria farmacéutica, puesto porque es muy complejo y además no rendía como ellos pensaban. Entonces, no hubo una preparación. Y también, si usted ve las redes, ve lo que está pasando en Europa y en otros países, en Estados Unidos, la gente sin mascarilla, en público, o sea, no existe esa conciencia de que este virus mata y que todos tenemos la responsabilidad de contribuir a sacarlo, a cuartelarlo, por decirlo así, y arrinconarlo de tal manera de que vaya poco a poco recediendo. Porque, doctor, usted ha vivido en Estados Unidos, tienen las vacunas, tienen tal vez uno de los mejores servicios médicos del mundo, pero 8 millones alcanzarán de infectados en este momento. Sí, tal vez un país que ha dado lecciones del fracaso en el manejo de la pandemia a nivel mundial es los Estados Unidos. Más casos, absolutamente, más y Europa. Más de 600 mil muertos. Es decir, ¿qué falló? Falló precisamente el hecho de que no estaban preparados, no tomaron esto con la seriedad que se requería. Y sobre todo, incluso, mire, cuando yo publiqué en julio del 2011 un artículo junto con mi colega Randan Chaguturo en Drug Discovery World, en Inglaterra, en Londres, sobre la pandemia, de cuáles eran las estrategias que tenían que seguir, los ensayos clínicos que se debían realizar, etcétera. A nosotros nos sorprendió en ese momento que nosotros, para la bibliografía, no podíamos encontrar artículos, por ejemplo, de las grandes universidades en las escuelas de salud pública. No había ningún tipo de estrategia en ese entonces. Nosotros nos quedamos realmente en shock, porque todo realmente fue como improvisado. Incluso hay que recordar que las primeras pruebas realizadas por la CDC de diagnóstico fracasaron colosalmente, ¿no? Claro. Fue a través precisamente de Inglaterra y a través de los países asiáticos que realmente inicialmente se dio lo que fue los primers, el secuenciamiento del genoma viral, que permitió entonces realizar pruebas diagnósticas. Entonces, todo esto fue prácticamente... no fue tomado con la seriedad posible y no se estaba preparado, porque realmente dijeron, eso nunca nos va a afectar a nosotros.
Ya en el 2011 yo le decía lo que iba a pasar y ya ha ocurrido. Si las personas que han leído el libro en Panamá, que no sé si lo hayan leído, pero aunque está en español, se podrán dar cuenta que el capítulo 2, el capítulo 11, es crónica de una muerte anunciada. Está tal cual ha sucedido. Doctor, viendo su experiencia, ¿es recomendable reabrir las escuelas y que las clases vuelvan a ser presenciales? Bueno, usted me hace una pregunta muy difícil porque yo pienso que no debería ser así, muy a pesar de lo que se está diciendo, porque lo que queremos evitar es precisamente las conglomeraciones. Entonces, hay que ser realista. La situación de las escuelas en Panamá en muchos lugares no está lista para la apertura, sobre todo en las áreas rurales, en los campos. Recordemos, Panamá no es Europa, Panamá no es Estados Unidos, en donde pues realmente se le da mantenimiento a la escuela. Me consta porque en estos últimos meses he estado realizando diversas actividades, ayudando a las comarcas, a los pueblos indígenas y dando recorridos por toda la provincia de Veraguas, por ejemplo. Entonces uno se da cuenta de la necesidad, los niños cruzando ríos, Dios mío, sí. ¿Qué es esto? Sin puentes, caminando 45 minutos, una hora para poder llegar a sus clases. Si bien es cierto, muchas de estas escuelas no han sido incluidas dentro de lo que se pide la apertura, la experiencia y lo que va a venir pues nos va a demostrar realmente de que... quizás, en mi opinión personal, no sea la medida adecuada. Primero se controla la pandemia, y se los dije el año pasado, desde junio, lo que tenían que hacer. Fue muy prematuro el fin de la cuarentena, pero en fin, yo no soy la persona que toma decisiones. Además, yo no trabajo en Panamá, no me interesa un puesto público panameño, no me interesa el puesto de nadie, y pues estoy aquí más que nada por mi familia y por apoyarla durante este momento de crisis, ¿no? Y a mi pueblo también. Pero sí, como experto y como conocedor de la materia, pienso yo que hay que evitar, porque en cualquier momento esto se puede disparar y Panamá siempre ha estado abierto de par en par. Así que es una situación bastante, bastante preocupante. Pero esa es mi opinión personal y como científico. Gracias. Ibi Sánchez Serrano, científico, recuerden, hoy a las 5 de la tarde, desde el Salón Vicente Caballero de la Alcaldía de Santiago de Veraguas, la ponencia, la variante Delta, y la tercera dosis, para quienes quieran pues entender más sobre esto, lo pueden ver a través de la página de Facebook de la Alcaldía de Santiago de Veraguas. Doctor Serrano, como siempre, un placer tenerle acá en Next Noticias. Muchas gracias, Fernando. Un placer y los esperamos a las 5 de la tarde hoy. Gracias. Así será.